Muy buenas tardes, una vez más. Un saludo muy especial al Ministerio Hispano. Los echo de menos cualquier cantidad. Espero que todos estén bien y también a todas las congregaciones hispanas del sur de California y del resto del planeta. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tus bendiciones. A ti alzamos nuestros ojos y nuestro corazón, Señor, pidiéndote. Tú, Padre de toda consolación, consuela nuestros corazones. Te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu ayuda, te damos gracias por guardarnos como solo tú puedes, Señor, protegernos. Bendice a nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestra familia en la fe, Señor. Bendice a tu iglesia en el mundo entero. Bendice a los pastores que están sufriendo de esta enfermedad del coronavirus, Señor. Te pedimos que tu gracia, tu favor esté sobre ellos y sobre sus casas, Señor. Te pedimos que los fortalezcas y los sanes en el santo y precioso nombre y el más poderoso nombre que hay. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pedimos todas estas cosas. Amén. Si tienen una Biblia, por favor, acompáñenme a el Evangelio según San Juan en el capítulo 11. Vamos a continuar en el verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Eran amigos personales de nuestro Señor Jesucristo. Estos tres hermanos, Lázaro, María y Marta. Jesús prefería quedarse allí muy cerca de Jerusalén cuando venía a Jerusalén y se quedaba en la casa con ellos. Enfermó Lázaro y muchas personas se confunden y se preguntan, ¿por qué un amigo personal de Jesús se enferma? Todos nos podemos enfermar, todos un día partiremos a la eternidad. Los que somos amigos del Señor y los que no somos amigos del Señor también partiremos un día a la eternidad. Muchas personas se preguntan por qué malas cosas ocurren a personas buenas. En primer lugar, no deberíamos llamar a nadie bueno sobre esta tierra. Hay uno bueno y ese es nuestro Dios. Nuestro Señor que nos hizo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Nos catalogó de esta manera, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, nuestro Dios sabe de qué estamos hechos y qué hay en nuestro corazón. No nos creamos buenos, no estamos exentos del sufrimiento, no estamos exentos de las tragedias. Incluso el Señor Jesucristo nos ha dicho, en el mundo tendréis tribulación, tendréis tragedias, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Si nuestro Señor Jesucristo, siendo el único bueno, pasó y sufrió lo que tuvo que sufrir para rescatarnos, para pagar nuestra deuda, para redimirnos, para tomar el castigo que nosotros nos merecíamos, ¿Quiénes somos nosotros para decir por qué a mí? Deberíamos mejor decir por qué no a mí. Y realmente no dejemos que nuestro corazón se amargue por ninguna cosa. Dios tiene potestad sobre su creación, así como el alfarero tiene potestad sobre los utensilios que él fabrica con la arcilla y puede hacer con ellos lo que en mente tenga hacer ¿por qué nos vamos a poner a contender contra nuestro hacedor? Quizás estaban un poco confundidas Marta y María, quizás Lázaro no, porque porque él conociendo a Jesús podía descansar sabiendo que estaría aquí en esta tierra mientras el Señor lo quisiera. Y si le parecía a él tomar decisiones con perspectiva eterna, llevarlo al cielo, estaba bien con su alma, porque lo que el Señor decida por nosotros es lo perfecto, es lo mejor. Pero sus hermanas, tal vez pensando egoístamente en ellas mismas, no querían que él muriera. Verso 4. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Señor siempre se glorifica en medio de la enfermedad. Si nos enfermamos, Él nos puede sanar, Él es nuestro sanador, y está en su potestad sanar o no sanar. Estamos en sus manos y estamos en su decisión y estamos en su perfecta voluntad. Si nos sana, su nombre es glorificado y nos ha sanado en muchas ocasiones. Y a través de toda nuestra vida es como si el Señor nos remendara una y otra vez sanándonos muchas veces. Un día nos sanará eternamente y nos llevará a su presencia, lo cual es mucho mejor. Así que no nos preocupemos. Ahora, si morimos, también su nombre es glorificado, porque mediante la enfermedad nos preparamos, reconocimos cuán frágiles somos y con toda seguridad pusimos nuestra vida en orden, nuestros asuntos en orden y partimos en la gracia de Dios. Ahora el Señor iba a ser glorificado con una gran sanidad, con una gran resurrección. Y mira lo que acontece. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermano Lázaro, así como él nos ama con el amor Ágape, el amor perfecto, el amor de Dios. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Así que estaba a cierta distancia. Se quedó dos días más. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, allí donde intentaron apedrearle y matarle, pero no pudieron porque aún el tiempo del Señor entregar su vida por nosotros no había llegado. Le dijeron los discípulos, rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Ellos no pueden entender. Pero Jesús, por Lázaro, va a volver a Judea y lo haría por cualquiera de nosotros. Él es el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Respondió Jesús: No tiene el día doce horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Hay que hacer la obra de Dios mientras podamos. Llegará el momento en que no podremos, como es la situación ahora, estamos confinados en nuestras casas y cuántos desperdiciamos oportunidades de salir y llevar la palabra de Dios a muchos lugares. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Las cucarachas salen de noche. Realmente hay dos poblaciones, una que sale en el día y otra que sale en la noche. Muchas veces personas mueren a altas horas de la noche. La primera pregunta que nos hacemos es qué hacían a estas horas fuera de sus casas si no estaba ocurriendo ningún accidente ni ninguna cosa extraordinaria en sus vidas ni en sus familias. No es necesario arriesgarnos, no es necesario salir cuando no debemos salir. En el libro de Proverbios dice: El prudente ve el peligro y se esconde, el insensato no entiende y cae en el lazo. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y aquí el Señor no usa la palabra muerte, porque Lázaro realmente ya había muerto, pero el cristiano, el que cree en Jesús, no muere. Pasamos de vida a vida. Por eso nadie nos puede matar ni separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros somos los únicos que le podemos dar la espalda al Señor. Nada nos puede separar de su amor ni de su gracia. Mientras nosotros queramos, Él quiere. Por supuesto, Él lo mostró en la cruz y lo demostró allí cuánto nos ama. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pues quizás tenían el dicho enfermo. Que duerme, sanará. Porque hoy se dice, enfermo que come, no muere. Y le dijeron a Cantinflas que su amigo estaba en estado de coma. No sé si fue a Cantinflas o a... Mensancio. Y él respondió, pues sanará, porque enfermo que coma no muere. Le dijeron entonces, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. ¿Por qué razón no se usa el término muerte para el creyente? Porque muerte significa eternamente separado de Dios. Eso no aplica a nosotros. Jamás estaremos más unidos al Señor que cuando dejemos este cuerpo, que del polvo nos fue dado y al polvo volverá. Ausentes del cuerpo presentes con el Señor. El cuerpo sí queda en una apariencia de sueño, de estar dormido, pero jamás estaremos nosotros tan despiertos y tan cerca y tan regocijados en la presencia de nuestro Dios que cuando estamos en su presencia y nos hallemos transformados y nos hallamos transformados allá a su imagen y semejanza. Y saltemos y digamos, lo hiciste Jesús de Nazaret, lo hiciste. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, ahora sí les hace entender. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Ustedes van a ver algo muy especial. Va a fortalecer su fe. Vamos. Dijo entonces Tomás llamado Dídimo, gemelo, a sus discípulos. Les dijo, vamos nosotros también, vamos también nosotros para que muramos con Él. Y este quería hacerle una división entre los discípulos. Se preocupaban tanto por su vida, sabiendo que nosotros no podemos retener nuestra vida. Y en medio de esta pandemia es como vivir bajo una amenaza de muerte. Unos mueren, otros viven, unos parten a la eternidad, otros se recuperan. Eso está en las manos del Señor. Pero si sí es tiempo de buscar al Señor, de poner nuestras vidas en orden, de mirar al Señor y de reconocer cuán frágiles somos y que Él manda sobre el reino de los vivientes. Verso 17 de Juan, capítulo 11. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y los judíos sepultan a sus muertos prácticamente el mismo día que ellos mueren. Tienen esperanza hasta el tercer día, según sus creencias, que el espíritu está cerca del cuerpo. Pero al cuarto día ya dejan toda esperanza de una posible resurrección. Por eso en el caso de Lázaro, ellos ya habían dado su parecer, ya estaba muerto y bien muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Multiplique 800 metros por 15 y le dará exactamente la distancia en metros o en kilómetros. Y muchos de los judíos... Habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta siempre estaba un poco más afanada por todo, preocupada por todo. María sabía más esperar en el Señor, confiar en Él, saber siempre que sus... Decisiones son las perfectas y esperar por completo en su gracia. Esta fue una cualidad en la vida de, de María. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Parece un reclamo. Señor, si hubieras estado aquí, si hubieras venido cuando te mandamos llamar, si te hubieras apresurado mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios se lo dará. Quizás con esta palabra, ella aún esperaba una resurrección, una obra espectacular hecha por el Señor. Ellos, los tres, habían reconocido a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Una palabra muy especial y es lo que necesitamos del Señor cuando estamos desesperados, desconsolados. Una o dos palabras, tres palabras del Señor nos dan paz, apacigua nuestra alma, nuestro ser. Son mejores que miles de palabras de consoladores sin oficio, que dicen algo porque no tienen nada más que decir. Y cuando no tengamos nada que decir es mejor no decir nada porque sonamos tan ridículos y tan vacíos que da pena. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, en la resurrección de los muertos, en la primera resurrección para vida, en Cristo Jesús, porque habían creído en Él. Le dijo, Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Prácticamente le volvió a reenfatizar que quien cree en Él. No muere, está vivo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, Señor, sí. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella no estaba esperando en una resurrección inmediata siempre limitamos al Señor nuestro Dios. Es uno de los más grandes pecados que cometió el pueblo de Dios en el desierto y es uno de los más grandes pecados que nosotros seguimos cometiendo. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Quieres ver a un ángel de Dios enojado? Dele la más mínima intención de que tú estés pensando que hay algo imposible para Dios. Se puede juzgar ahí mismo, si es necesario. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: "El maestro está aquí y te llama". Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido. La siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde Jesús estaba al verle, se postró a sus pies otra vez, haciendo señal de reverencia y de sujetar su vida al Señor, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano, también reconociendo que Él es la vida. Jesús es nuestro todo en todo. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, ven y ve. Jesús lloró no estaba en el plan original de nuestra creación el sufrir tanto cuando parte uno de nuestros seres amados dios puso eternidad en nuestros corazones como lo escribe salomón en el libro de eclesiastés por eso así vivamos 100 años no será suficiente porque dios puso eternidad en nuestros corazones siempre estamos esperando y viviendo eternidad en nuestro ser. Y este trance de la muerte por la desobediencia de nuestros primeros padres no es fácil. Es muy triste ver a personas sin esperanza despedir a sus seres amados que no saben a dónde han ido. Pero jamás ya me he perdido a quien el Señor llevó porque tú sabes con quién está y dónde está. Aquí, aunque ellos conocen al Señor, tienen bastante dolor en su corazón, hay bastante incertidumbre en el Antiguo Testamento antes que Cristo viniera a morir por nosotros. No nos habían dado tanta luz y tanta explicación de qué acontece a quien muere. Ellos sabían que los muertos descendían al Seol. El Seol estaba dividido en dos compartimientos: uno el lugar de tormentos, otro el seno de Abraham. Unos eran atormentados allí, los que partían impenitentes, sin arrepentirse, y otros eran consolados, esperando la venida de Cristo. Sin embargo, era todo incertidumbre. Cuando Jesús viene a morir por nosotros en la cruz del Calvario, desciende al seno de Abraham y se los lleva a todos al paraíso de Dios junto con aquel malhechor que se arrepintió crucificado junto a él y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora tenemos tanta instrucción y tantas promesas ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué tienen que llorar tanto las personas o angustiarse los que están enfermos si el Señor nos puede decir, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? ¿Acaso es necesario entristecernos tanto porque vamos a estar con el Señor? Uno de los versos más cortos, el verso 35. Si alguna vez te preguntan en una competencia bíblica, diga un verso. Jesús lloró. Juan 11, 35. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Pues esperen un momento lo que el Señor va a hacer. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y esto es lo que a nosotros no nos deja creer. Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, que es la incorrecta. Ver para creer. El Señor nos dice por una vez en tu vida, cree y verás, cree y vivirás. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, de ya, ya está bien, muerto y podrido, hede ya, porque es de cuatro días, este muerto ya pasó los límites posibles de que se pueda hacer algo por él. Ya está bien muerto y está bien podrido y ya hiede. Pero nuestro Dios que es el que está siempre presente en medio de todo había tomado control para que el cuerpo de Lázaro no se descompusiese. Y ahora dice acá Le dijo al Señor: No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y en este tiempo somos desafiados. Esto de esta pandemia me hace pensar en el pasaje del libro de Números 23, 21 al 23, donde una plaga de serpientes venenosas entran al campamento. El mundo está herido y mordido por el pecado. Las serpientes venenosas estaban acabando con muchos. Le piden a Moisés que interceda a Dios para que esto cese. El Señor le da que ponga una serpiente en un asta de bronce, una serpiente de bronce, y el que quiera vivir, que mire. Y el que no quiera vivir, que no mire. Fe. Y él mismo usó esta analogía para decir, así como el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que mira a Él sea salvo. Es lo mismo hoy. Quieres ser salvo, confía por completo en el Señor. Solo hay salvación en Él. Él es nuestra única y viva esperanza. Él sí nos puede guardar. Él sí puede hacer la diferencia en medio de estos días peligrosos. Él es mejor ayuda y protección que todo el mundo junto. No te he dicho que si crees ver, verás la gloria de Dios y esto está vigente para nosotros. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos al cielo, siempre oraba así el Señor con sus ojos al cielo abiertos. Y usted dirá entonces, ¿por qué nos dicen cierre los ojos? Las maestras y maestros de escuela dominical lo enseñaron a los niños para que no se distraigan. Pero no siempre tienes que cerrar los ojos, alzando los ojos a lo alto. Nuestro Señor Jesús oró, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Lázaro, ven fuera. Menos mal que dijo Lázaro, porque si hubiera dicho, salgan, todo ese cementerio había quedado desocupado. Lázaro, ven fuera, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos porque Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque para Dios ellos viven. Y no solo ellos, sino todos los patriarcas y todos los que han partido, nuestros hermanos mayores, nuestra familia que está en la presencia del Señor. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas así como le habían preparado para su sepultura, así salió, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿No es esto maravilloso? Como el Señor es el que tiene la última palabra sobre nosotros. No debemos estar con temor en nuestros corazones. Este es tiempo de buscar el rostro del Señor. Este es tiempo de confiar en el Señor, de esperar en Él, de oír de Él. Cuando el apóstol Pablo escribió a los de Corinto, les escribió por el Espíritu de Dios estas palabras que quiero leer con ustedes, hermanos antes de terminar este estudio, para que sean de consolación para todos nosotros. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos recuerda nuestra vida de fe en Cristo Jesús. Dice en el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos frágiles, pero a la vez contenemos y rebosamos de lo más grandioso la presencia de Dios en nosotros, para que la excelencia del poder sea Dios, sea de Dios y no de nosotros. que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desamparados; perseguidos, mas no en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, como viviendo sentenciados a muerte por causa de Cristo, porque hemos muerto a este mundo para vivir para el Señor. Si alguien viene y te dice, te voy a matar, y tú llevas ya 10, 20, 30, 40 años en Cristo le puedes decir tranquilamente, no me puedes matar dos veces. Hace 40 años morí al mundo a la carne para vivir para mi Señor y Salvador. El cristiano no le tiene temor a la muerte, no busca la muerte porque ama la vida y sabemos que Dios nos dará la gracia suficiente para sostenernos y dejarnos vivir con su favor, con su salud, fortaleza y provisión todos los días que nos dé sobre esta tierra. Pero si llega el momento de partir, podemos decir, como siempre lo dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Esto es maravilloso, mira. Por tanto, no desmayamos ante antes aunque este cuerpo este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea mira así puedes decir esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué bueno que estas situaciones nos hacen menos de la tierra y más del cielo. Y de verdad comenzamos a priorizar lo que verdaderamente debemos tener como prioritario en nuestras vidas. Primero Dios y su palabra. Después nuestras familias, nuestros amados, luego nuestros amigos, luego los demás y por último nosotros. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Un día partiremos, nada nos llevaremos de lo material. Quizás nos llevaremos a todos nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares y estemos con el Señor por siempre, con nuestros seres amados, con Él en su presencia y que ni uno solo de ellos falte. En esto deberíamos enfocarnos más. Nos preparamos tanto para esta vida que pronto pasa y nos preparamos tampoco para la eternidad, que es desde eternidad hasta eternidad. Mis amados, que Dios nos consuele, nos ayude, nos dé sus promesas, y recordemos siempre que Él ha reinado, reina y reinará. Nuestro Dios reina y no hay nada imposible para Él. Padre, te damos gracias, a ti levantamos nuestros ojos, nuestro corazón, para pedirte, Señor, tu consuelo, tu esperanza, tu protección, tu provisión. Tú eres nuestro todo en todo. Muéstrate poderoso y manifiesta, Señor, tu gracia sobre cada uno de nosotros. Que tu gracia vaya siempre con cada uno de nosotros y nos dé descanso. Que nos guíe y nos enseñe por medio de tu Espíritu Santo y nos des tus promesas para que sean ancla a nuestra alma en todo tiempo. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos, Padre. Amén. Dios los bendiga a todos, que su gracia esté con cada uno.